Hey, buenas suscriptores de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo una reacción a otra vez a mi compatriota, al gran Baby Babi Wahabi. Y hoy no está con Alemán, hoy está con Echo. Echo, no sé si Babi sigue con Mueva Records, con Omar Valverde. No sé si sigue con ellos, pero creo que Echo sí. No sé, todo lo de Mueva, la verdad es que no estuve muy atento a lo que pasó, pero se hizo como todo un show. Pero bueno, venimos a reaccionar a su canción que se llama Zig Zag. Vi un adelanto y creo que tenemos el mismo coro de Babi, de piso, de un minutito, que es muy, como les explicaba en el video pasado, es como no lo quiere hacer que suene la palabra, o sea, que tú escuches lo que está diciendo. Quiere que escuches como el sonido. Se hace muy repetitivo y ya después, como después de unas cuantas veces que lo repite, ya empieza a escuchar nada más el sonido. Y eso es lo bueno de esos coros. Casi nadie lo hace. Y él lo hace muy bien, porque son pegadizos. Vamos a empezar. Mueva Records. Siempre me gusto ser preciso. Entro y no pido permiso, si meten el pie se lo piso. Sueno sin pagar aviso, que ahora me dieron la visa. Estoy en Miami, me cago de risa. Te escribo, te corro, no quiera competir cachorro. Los tengo pidiendo socorro, cuando me meto en la pista los borro. ¿Dónde están esos rappers que tapan hablando de mí? Los tengo espiando mi Instagram, aunque no me quieran seguir. Mejor búscate un amigo, siempre roto pa'l descosido. Influencia o parecido, nene, devuélveme ese flow porque es mío. Zig zag, 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 zig zag. Skill, 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 skill. La parte de Babi no me gustó. Si le soy sincero, no me gustó. Como que tiró como dos barras, luego hubo un tiempo como muerto que metió un poco base y luego otra vez como que tiró algo y hubo ese tiempo muerto otra vez. Entonces, no sé, no me gustó mucho. La de Echo sí. Y por ahí tiró piedritas, ¿sabes? Ting, ting. Y muchos dirán, ¿por qué hay unos teclados ahí? Obviamente por los haters que son de teclado, ¿saben? O sea, que se la pasan nada más insultando, criticando por sin argumentos, porque yo critico con argumentos por internet, entonces por eso tienen un teclado. Ya no me mire, ya no me señale, vendiendo unidades de a pared de a triple. Te acordándome me viste, ya no te ríe, no es chiste. No como la peri, ok. Yo vivo esa peri, ok. No puede ganarme a mí. Está rico, está bien, 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 sabroso ese carame. Probate de sola, mi no. Anda mi cara, no me pare. Lleno de la sala, cara, mandado. Zig zag, 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 skill, skill. Oh, se armó la campada ahí, Skill, 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 skill. Opinión sincera, esperaba más del tema. Digo, Echo hace tiempo que no saca un muy buen tema, un hit, como le diríamos. Tuvo ahí algunos problemas, por lo que entendía. Mira, estaba Bizarrap ahí, hasta apenas me di cuenta. Tuvo unos problemas por ahí con gente mala.
Y Babi no me gustaron sus barras. Lo del zigzag no tanto, pero lo de esquivo, ese sí me gustó. Lamentablemente, le tenemos que poner un 5-5. Esperaba mucho más del tema. Echo me gustó las piedritas que tiró ahí en la segunda parte. Muy buenas, muy buenas. Y como que tienen ese flow. Lo que sí les doy mérito es que están innovando porque los tiempos y todo eso lo hicieron muy diferente. Por ejemplo, en esa primera parte, que tira, como que deja la base fluir, tira otra vez, deja la base, luego entra Echo, luego van otra vez. O sea, como que la estructura de la canción la intentaron modificar. Por eso sí les doy mérito. Y mira, se los voy a dejar en un 6, porque me gustó que variaron un poco ahí con los tiempos y todo eso. Pero sí, a Babi le pongo un 5-5 y a Echo le pongo un 6. Y pues sí, la verdad. Así que bueno, espero les haya gustado. Like, suscríbete. Yo soy Luis Carlos. Desde aquí te mando un saludo. Y nos vemos en otra. Adiós.